¿Qué tal? Buenas tardes. Comienzo de Contracara. 15 horas 4 minutos. Esto es Ecomedios AM1220 y también vía internet por ecomedios.com. Allí con la imagen y también obviamente en audio por ambos medios. Vamos a contarle que está en el control. Hoy arrancamos desde inicio con Gerardo a cargo de los controles, como decía, y también que Juan Carlos Bonaura está ya por aquí, así que incluso llegó antes que yo, así que se estará acercando en cualquier momento. Vamos a comentar, como lo hacemos habitualmente, información que tiene que ver con la actualidad. Lamentablemente se conoce ya, vamos a repasar ahora las últimas noticias, pero se conoce que la información relacionada con todo esto que durante 8 días nos ha tenido en vilo, hablo del tema del submarino, no nos ha, hasta el momento, vamos a decirlo así, no es grata, todavía no está confirmado, pero aparentemente, técnicamente y científicamente, estaría confirmado de que se ha dado una explosión muy importante. Esto de muy importante, voy a dejarlo porque no es exactamente lo que dice, una explosión. Y que el resultado, bueno, la búsqueda continúa, se sabrá, pero la decepción ha calado hondo, particularmente y obviamente, por parte de los familiares, de quienes estaban allí, que han tenido reacciones como las que tendría cualquiera ante una situación de esta naturaleza, ante la certeza, por lo menos bastante avanzada, de que podrían haber perdido la vida los 44 integrantes de la tripulación. Entiendo, salvo cosa de último momento, que todavía no está confirmado, que no han hallado al submarino que estaría posado en el fondo del lugar donde se lo encuentre, pero esa es un poco la interpretación que se da al informe oficial de la Armada. Obviamente que esto, como decía, trajo reacciones diversas, en general de toda la gente que estaba ligada desde el punto de vista familiar, ha traído una reacción adversa. Obviamente en algunos casos han dado a conocer su punto de vista. Leía por allí, no sé si fue así o no, pero que interiormente, esto era palabra de una de las familiares, creo que la esposa de uno de los tripulantes, que se había suscitado alguna situación, no sé si de roces, en algún momento. Pero esto, ya lo digo, no fue lo que surgió a través de las notas, a través de información formal, sino del comentario. Ya venían desde el día de ayer escuchándose voces por parte de los familiares o de algunos de ellos que discrepaban con una serie de cosas. Es un tema muy difícil que a uno lo lleva a preferentemente no opinar, porque cuando las pasiones con toda razón están encendidas, quienes la vemos simplemente, la vemos como compatriotas o no, como cohabitantes, tiene una connotación, y la de aquellos que son familiares obviamente es otra. Está ya acá el co-conductor, el amigo Juan Carlos Bonaura, estaba comentando el tema, no sé si hay allí en la web alguna noticia muy muy nueva, pero no creo que la haya. Después, en lo que tiene que ver a otras informaciones, yo ya le escuchaba, perdón, voy a hacer un comentario, porque entre las cosas que he leído, obviamente que en lo que hace a páginas, a huevo, comentarios anónimos en las redes sociales, tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. Y lo lamentable es que lo utilizan políticamente, en algunos casos buscando responsabilidad en la gente de la Armada, porque la comunicación no ha sido la adecuada. Yo no hablo, reitero, no hablo de los familiares, porque los familiares, por la situación que están viviendo, no pueden estar analizando de qué es lo adecuado, qué es lo conveniente o qué es lo que está bien o lo que está mal. Es una reacción que también se da en muchas oportunidades
o a uno le ha tocado vivir, no por este tipo de situación ni por accidente, pero es un tema, la pérdida de un familiar es un tema. Lo que ocurre es que dentro de todo esto surge siempre algún intento de aprovechamiento, ¿viste? Y la realidad es que el problema, no creo que para nadie sea novedoso, es que las Fuerzas Armadas, desde hace ya muchos años, incluso antes del kirchnerismo, no voy a decir que han sido desguazadas, pero progresivamente han ido perdiendo material, también se disminuyó la cantidad de personal. Esto no necesariamente es malo, porque si la búsqueda estaba relacionada con profesionalismo, para reemplazar aquello de la época del conscripto y toda la historia esa, no es malo. Por otra parte, el camino que recorren los ejércitos en general más tecnificados, pero sí en lo que tiene que ver con el material. El material se sabe que es material antiguo, que como en este caso había un reacondicionamiento que uno suponía que estaba bien, y a lo mejor todavía habrá que ver, en definitiva, que porque uno no puede hablar sobre la base de lo que supone. Pero la realidad es que todos somos conscientes de que tanto la Fuerza Aérea como Ejército y como la Marina han sufrido durante todo este tiempo, además de en algunos casos el escarnio injustificado, porque no pueden unir a la gente actual y de promociones actuales que están aún en la fuerza con lo que aconteció en la época del 76 al 83. Pero en la práctica se hacen, ¿viste? Es como que se ha estigmatizado. Sos militar, para alguna gente, vamos a aclararlo. Sos militar y tu persona no es la adecuada. El material se sabe que, además de ser precario, inexistente en lo que hace a tecnología moderna, la precariedad se la trata en lo posible de acompañar. Hay aviones, no sé si hay alguno, ahora adquirieron. Pero bueno, la realidad la dirá la parte técnica. Es comprensible lo que ocurre con la gente. Por ahí algún caso, viste, echando culpas, he escuchado a hermanos de un, además muy difundido, ¿no? A hermanos de alguno de los tripulantes, que en realidad no coincidían con la esposa. O sea, tenían una opinión, reitero, cargando culpa, bueno, a mi juicio equivocadamente. Pero lo hicieron en ese afán por expresarse y por salir de la angustia que obviamente los debe y los deberá durante, vas a saber qué tiempo, más allá de la angustia que siente, yo creo que todos, ¿viste? Porque todos esperábamos un desenlace positivo. Pero sí creo que es oportuno destacarlo, por lo menos yo lo veo de esta manera, la poca profesionalidad que han mostrado algunos integrantes del periodismo, buscando. Y mira, hasta lo decía alguna carta de lector, o dos o tres cartas de lectores en el día de hoy, buscando, parecía que buscando a los familiares para que digan tal o cual cosa. Y en realidad, yo creo que lo mejor que se puede tener ante una situación de esta naturaleza, tanto la de ayer como la de hoy, que ha ido progresivamente en aumento con la angustia, es una actitud de respeto. Vos lo habrás visto, Juan Carlos, que el tema era meterle el micrófono y buscar, y usted qué opina, y usted qué dice, y usted qué. No creo que sea la actitud de un profesional, pero bueno, cada uno sabrá por qué lo hace. No es momento ni es lugar para buscar más audiencia. Bueno, siempre, de alguna manera siempre algún tipo de periodismo buscó este tipo de enseñamiento, porque es una especie de enseñamiento, sin duda, con el familiar que está sufriendo, porque deben sacar algún provecho adicional al que será la información por sí misma. Yendo al tema armamento, te diría que las Fuerzas Armadas de la Argentina carecían de armamento ya en la época de Malvinas. Sí, bueno, comparativamente, obviamente, con... Y de ahí para acá, ¿no? Con hubo el enfrentamiento, inversión. Pero nada que ver con el momento actual. En el momento actual han sido, yo diría, en buena parte desguazadas. Y creo que por ahí me quedo corto. En la última, ¿no?, década... Ahora, si fue se puso hecho... puso mucho más énfasis en lo que vos planteaste. Claro, ahora, si se hizo
con intencionalidad, no lo sé. Pero claro, uno ve en algún momento que existió dentro de quienes tomaban decisiones gente que estaba claramente ligada con posiciones antagónicas en su momento, anteriores, en la década del 70, antagónicas a las Fuerzas Armadas. Entonces vos decís, mirá, son estos tipos eran los que estaban de la vereda enfrente y ahora son los que manejan la torta, ¿viste? Y, bueno, obviamente pero bueno, el presupuesto era muy bajo. No había obviamente, y tampoco se habrá corregido ahora, porque no creo que en 2 años se puedan hacer milagros. A mí lo que me preocupó hoy, esta mañana, haber escuchado incluso un video que está circulando en las redes sociales de un español que viene hablando y que dice que el día, esto fue el día 15, que el día 18 ya había una versión muy fuerte de esta explosión, pero que están tirando a la mesa como que hubo un atentado. Vamos a ver, porque evidentemente yo creo que van a ubicar el submarino y ahí se verá, pero yo no puedo creerlo, ¿viste? Porque en realidad decía, este español decía, no lo los creer. Submarinos no se hunden, salvo que... Sí. Bueno lo veremos sobre eso, vamos sobre a ver, la marcha. Sí. Como no, yo eso no lo escuché, pero si vos me lo mencionaste, porque es así. 15 horas, 15 minutos, continuamos un poquito más. Le contamos que esto es Contracara. Juan Carlos Bonaura, que está por aquí frente a mí, quien les habla es Néstor Alifraco. Ambos co-conducimos este programa, que tiene que ver con temas de actualidad, como el que estábamos hablando, y también tiene que ver en algún momento del programa con temas relacionados con el sector asegurador. Lo venimos haciendo. Pero también a quien eventualmente sacamos al aire por temas relacionados con el sector asegurador, por ahí me echamos con alguna cosa de actualidad. Yo creo que este tema, no digo que esté, no, obviamente que no está agotado, esto va a seguir por mucho tiempo y es preferible que así sea, ¿viste? Para que la gente tenga en su memoria que así hay cosas que no se pueden continuar manejando, ¿viste? Fútbol para todo, macanudo. Uh-huh. Pero si vos tenías a la gente arriba de una balsa, no digo el caso del submarino, pero evidentemente todos sabíamos. Ahora, yo creo que yo no soy de la fuerza, ni vos tampoco, pero todos sabíamos que las Fuerzas Armadas se habían ido progresivamente desguazando en parte. Por eso digo, utilizo el término porque creo que es un poco el término. Ahora, si existió intencionalidad o no, y sabrán únicamente eso quienes en su momento fueron tomando determinaciones. Que había otras prioridades, no tengo duda, pero que las prioridades no pasaban por hacer grandes inversiones en el fútbol o en el espectáculo y tener a la gente corriendo ese riesgo. No tengo duda que quienes estaban lamentablemente en esta situación y quienes están hoy en las fuerzas son tipos que llevan más allá su valentía para pero esto no es lógico ni es justo, ¿no? Ahora sí creo que tenemos a las 15:17 un pequeño corte. To a party.
beautiful lady that's walking around with me. And then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize Prepararse para el futuro está en tu naturaleza.
Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros le sumamos una innovadora opción de capitalización para que ante cualquier imprevisto la continuidad de tus sueños y proyectos esté garantizada. Para más información comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresa a www.sancorseguros.com.ar. Vida, ahorro y vida inversión de Sancor Seguros, donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224. Soy Oscar Ruggeri. Para mí en la vida lo más importante es la actitud. Por eso elijo Libra, el seguro de motos a tu medida y con el mejor servicio. Libra, una nueva actitud en seguros para motos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0852. Caledonia Argentina Compañía de Seguros fue fundada en 1931. Hoy vuelve al mercado asegurador con la solidez que fue concebida y con una nueva impronta adecuada a las necesidades actuales. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. Caledonia se reinstala asumiendo el compromiso de la responsabilidad social empresaria con la participación activa en distintas ONG. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Muy bien, 15:25. Bienvenida también a Caledonia, que se ha sumado a los anunciantes, juntamente con Sancor, la gente de Libra. La gente de Libra. Así que, bueno, para llevar un mes llevamos más o menos, ¿no? Pero, el 23 empezamos, así que todavía no hace. Venimos bastante bien. Dentro de todo, reitero, agradecidos por el apoyo. Escuchaba, en realidad hoy venía en el auto y escuchaba por AM1220, que es la que estás escuchando, una nota que le hacían a Mirta Tundis, que es una diputada del Frente Renovador. Uh-huh. A lo mejor la has visto en alguna oportunidad porque estaba bastante en los medios, ¿no? En televisión. Y al escucharla sobre una crítica muy, muy... muy fuerte sobre la reforma actual, que supongo que ella como especialista debe conocer por qué está motivada, ¿no? Uh-huh. O sea, no creo que lo ignore, porque si bien esto no se dice habitualmente, pero se sabe que el sistema está en quiebra. ¿Y por qué está en quiebra? Porque, viste, vos decís, en su momento, fíjate vos los cambios de la Argentina, las vueltas, ¿no? Las vueltas. 1990 y pico, no me acuerdo exacto el año, privatización de las jubilaciones. Ahí la opción estaba a cargo de directamente los aportantes, los empleados, y en general la gente que tenía una cantidad determinada de años por delante optaba por la privatización o por sumarse a lo que era la FJP. Los mismos asesores te decían, mire, le decían a la gente que estaba en esa situación, si usted tiene 60 años, no le conviene porque el ahorro no va a lograr, bla, 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 bla. ¿Quiénes votaron y elevaron esa iniciativa? Porque todo el mundo dice Menem Cavallo. Y es verdad, Menem Cavallo fue. Pero ¿quiénes levantaron la mano? Porque Menem Cavallo solo no estaban. Justamente hay gente muy, muy destacada del Frente Renovador que votó a favor. Que votó a favor, gente destacadísima, gente en consecuencia que está, y no tengo por qué decir que está mal, ¿viste? Yo opté en su momento también por eso. Después pasó el tiempo, cambió el gobierno, la misma corriente política cambia en sus altos mandos y se proyecta la estatización. ¿Quiénes votan? En forma afirmativa, la gran mayoría. Dentro de esa gran mayoría, la misma mano que dijeron ayer que sí, hoy dicen que no. Y la señora Mirta Tundi supongo que esto no le ignora. Uh-huh. Como tampoco debe ignorar que se sumaron más o menos 4 millones de jubilaciones de gente que no había hecho aportes. Esto durante el periodo kirchnerista. Yo no estoy ni a favor ni en contra, tengo mi punto de vista, pero... no me voy a poner en comentarista de mis propias conclusiones. El desfinanciamiento del sistema es obvio.
las también, porque lo curioso, ¿sabés qué es? Que los especialistas no lo cuentan, no lo dicen. Yo decía, si el especialista no dice que el ANSES compró una gran cantidad, obligado, de bonos ajustados por SER. Calculan 1.600 millones de pesos. El deterioro por el ajuste del SER, que estaba tocado, lo sabemos, creo que casi todo, ¿no? Creo que el único que lo niega es el secretario de Comercio, que claro, no se viste, porque entonces vos decís, pero hoy, ¿por qué debes hacer esto? Esto que es antipático. Yo soy jubilado y también pierdo, ¿eh? Vamos a aclararlo. ¿Por qué? Es antipático. Entonces, ¿por qué no peleamos más por poner en su lugar a quienes tienen jubilaciones de privilegio? Yo podría tenerla, pero tengo tope. Yo como tantos. Y si vos decís, pero te quejas con lo que gana, ¿y por qué no te fijás en el que gana 7 lucas? Dentro de esas 7 lucas, voy a decirlo así de manera bien de rioba, hay gente que aportó muy poco. O nada. O sea, ha sido muy poca solidaria, yo digo quienes pudieron, quienes podían. Muy poco solidaria con los viejitos de antes. Y después te quejás, o sea, aportá lo menos que podés. El otro día cité un caso de un actor reconocido, un hombre que no, pero nunca vivió como para aportar la mínima. Y tenés la mínima. Pero bueno. No te olvides que hace muchos años, de la época que estás hablando vos, los aportes, existían las cajas, la caja de comercio, de industria y demás. La plata no estaba. La gente hacía los aportes y la plata no estaba. La gente se cansó de pagar. De pagar y no recibir. Este ha sido la historia de siempre. Lo que pusieron la guita en la FJP, que esperaban, yo, uno de ellos, de los tantos. Me gustaría saber cuánta gente de la política, que estatizaron, no estaban en FJP. Perdóname, toda esa gente que vos decís que estatizaron, esto pasa, me parece, mucho en el peronismo. Obvio. Son los mismos que levantaron la mano para el default de Rodríguez Saá. Y los mismos que privatizaron empresas que después se estatizaron. Tal cual. Porque eran estratégicas. Sí, bueno, ayer privatizaste, levantaste la mano para Aerolíneas Argentinas. Y después levantaste la mano para estatizarla, pero además usás el argumento como una política, viste, como diciendo yo estoy a favor de... Yo de la estatización tendría muchísimo que hablar, desde mi ignorancia, pero realmente da, además tenemos gente para llamar, da para hablar. Lo que creo que lo menos que deben hacer quienes hablen, y sobre todo quienes son especialistas en este tipo de cosas, es decir qué es lo que pasó. Decir, señores, el Frente Renovador tiene como líder a Sergio Massa, que es un hombre que estuvo en el ANSES y que fue jefe de gabinete. Él debe conocer a fondo esto, calculo yo. Y Amado, que posteriormente fue quien cubrió ese cargo, no me consta, que se anotó mucho por otro con la estatización. En fin, quiero aclarar que tampoco estaban en desacuerdo la expresidente y el expresidente ya fallecido, ¿no? Tampoco estaban en desacuerdo cuando se privatizó. 15 horas. Ay. Perdón. 15 horas 32 minutos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Prepararse para el futuro está en tu naturaleza. Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros le sumamos una innovadora opción de capitalización para que ante cualquier imprevisto la continuidad de tus sueños y proyectos esté garantizada. Para más información, comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresa a www.sancorseguros.com.ar.
Vida Ahorro y Vida Inversión de Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224. Soy Oscar Ruggeri. Para mí en la vida lo más importante es la actitud. Por eso elijo Libra, el seguro de motos a tu medida y con el mejor servicio. Libra, una nueva actitud en seguros para motos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0852. Caledonia Argentina Compañía de Seguros fue fundada en 1931. Hoy vuelve al mercado asegurador con la solidez que fue concebida y con una nueva impronta adecuada a las necesidades actuales. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. Caledonia se reinstala asumiendo el compromiso de la responsabilidad social empresaria con la participación activa en distintas ONG. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Muy bien, 15 horas 38 minutos. Continuamos por AM1220, también por a ver cómo era, che, ecomedios.com.
Tenés que decir el teléfono. Que lo que no pasa es que yo no, ve que no, no lo leo, digo todo. 4325-1220. Ahí está. 4325-1220. Vía M, 1220, para sintonizarlo y por internet, vía internet, ecomedios.com. Allí la imagen y, por supuesto, lo que estamos hablando. 15:39, nos va a avisar seguramente Gerardo cuando tenga la nota, está trabajando en eso. Y a lo mejor le podemos meter alguna cosita de política, ¿no? El hombre es un especialista en seguro. Sí, pero yo creo. Pero no sé. Lo convoqué para la política. También. Para la política económica, no política. Correcto, mejor así. Partidaria. Mejor así, ¿viste? Mejor porque. Bueno, recién lo decía. Muchas veces se habla sobre el tema y. Sonamos. Tengo contador. Bueno, sigamos entonces. Puedes insistir. Adelante. Estamos con no dificultad, está respondiendo el contestador. 15:39. Acá tengo varios temas hacia tomados para. Esto te lo voy a plantear. A ¿hay alguna noticia nueva sobre el tema o reciente? No. No tiene de llegar a. Simplemente el cuestionamiento de mi parte es que tendría que haber sido manejado como una cuenta distinta, ¿viste? Contablemente, es decir, esta es la de los jubilados y tiene que tener el equilibrio este de 1x3 o lo que fuere. Y este es una apoyatura, una partida para subsidios, para gente que no hizo aporte, para las amas de casa, que son cosas bien diferenciadas. Entonces el equilibrio quizás sería, sería mayor. ¿Cuántos empleados públicos decís que hay? Hoy no sé, pero creo que no ha variado demasiado. 3.700.000, esto sumando todo. Acá tengo una información donde el presidente manda al Congreso un proyecto para limitar la cantidad de empleados públicos. Esto es reciente. Reciente. Dicen que van a congelar las vacantes. Y bueno, ya el hecho de congelar vacantes, hay gente que se jubila, también puede ser una manera, ¿no?, de achicar, decir, bueno, señor, está en condiciones de jubilarse, jubílese. Pero la realidad es que como esto lo pagan todos, y no es grato decirlo, pero quienes han estado en algún momento en la administración pública saben que es un poquito menos exigente en cuanto al trabajo que un privado, porque simplemente es muy fácil, ¿viste? En el privado está ahí el dueño o un gerente. Y hay gente que labura como empleado público que se matan y que realmente laburan por tres, y lo he visto, algunos que laburaban como loco y otro que lo veía tranqui. Esto pasa en todos lados, pero ahí se percibe un poco más. Hoy, a propósito de todo esto, se acordó ayer, creo que fue, ¿no?, en la paridad entre las postulaciones para el Congreso hombre-mujer. ¿Viste que antes estaba el 30%? Sí. Lo llevaron al 50%. Obviamente quienes apoyaron y llevaron adelante esto fueron fundamentalmente mujeres. Uh-huh. Ahí prácticamente de todos los partidos. Ahí hubo coincidencia. Yo no sé, ¿viste?, si todo el mundo está de acuerdo con esto, con garantizar un cupo. La verdad que no lo sé. No es que sea machista, nada que ver, pero así suena, sí, no, ya sé, pero hay que cuidarse ahora con lo que uno dice, pero no creo que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Estoy seguro, ¿viste? Lo que pasa es que no es políticamente correcto decirlo. Uh-huh. Pero para quien no lo escuchó, le cuento. Dale. Han equiparado los cupos, 50% mujer, 50% hombre. Ya estaba cuestionado el 30%. En su momento fue cuestionado. Y las mujeres van a ir por más, 60-40, van a decir, ¿eh? Y después buscarán 70-30, van a decir, si alguna vez fuimos 70-30, ahora queremos también. Son bienvenidas, hay excelente legisladora, lo quiero aclarar. Hoy, y acá voy a dejar de lado la interpretación que se puede hacer de machista. Yo tengo 3 hijas mujeres, 3 hijos varones. O sea, de alguna manera he palpado en forma personal y continúo palpando. Las mujeres tienen más contracción. Hoy
la mujer en general tiene más contracción, esto va en contra de los hombres, ¿no? Tiene más contracción para la labura. Creo que se están graduando más mujeres ya hace algún tiempo, en las universidades se están graduando más mujeres que hombres, por una razón fundamental. Vos decís, más inteligente, supongamos que igual, habrá ahí. El tema es otro, tiene más constancia. Tiene mucha. Me manejo con mis propias experiencias, pero creo que también yo tengo muchas vivencias laborales. Uh-huh. O sea, he tenido o he supervisado planteles grandes, de más de 100, 150 personas, 50 mujeres y hombres, la contracción al laburo de la mujer. Y después a eso sumale, como ama de casa. Pero es un término antiguo, ama de casa, ¿no? En la actividad nuestra no se caracteriza por haber mujeres. Pero pudo haber crecido en los últimos tiempos. Porque se ve así. Yo he estado en empresas grandes y no recuerdo nunca que se las haya limitado. No. En el grupo Juncal, en Omega y en otras. Siempre la mujer tuvo algún prurito, que va a quedar embarazada, que falta más tiempo, que tiene su familia. Hace muchos años eso ocurre. Hoy hay muchas profesionales. Hay montones, y además no está, no sé si habrá alguno, ¿no? Pero no está en la mente, por lo que yo conozco, de gente que es dueño de compañía, accionista mayoritaria, decir a esta chica no porque es mujer. Antes sí estaban un poco estigmatizadas. Cuando yo empecé en seguro, les hacían poner un guardapolvo, empresas grandes, ¿eh? Sí. Y de alguna manera tenían un día por mes justificado, y eso no siempre caía bien. Cuando tenían familia, ya es como que por ahí era como, sí, pero ¿sabe qué pasa? Esa chica tiene... Eran tan buenas como ahora, con mayor o menor formación académica, en general menor, pero en la práctica eso no ha variado. Hoy la mujer está más preparada, va más a la universidad, no es lo que era antes, donde la mayoría eran abogados, hombres, la mayoría de los contadores eran hombres, y así sucesivamente. Hoy arquitecta tenés a rolete. Toco un tema que no es tan conversado, ¿no? Yo creo que la entrevista ya, por la hora que es, no lo podemos la vamos a tener clara, vamos a tener que sacar en 2 segundos. Ayer miraba la lista de carreras de una universidad, no importa cuál, pero me sorprendió, ¿viste? Porque es como 50 y pico de carreras. 50 y pico, ¿eh? Escuchá que estoy diciendo. Yo empecé a ver licenciaturas, tecnicaturas, ajá, distintas variables, por supuesto, abogado, contador, bueno, las tradicionales, ¿no? Pero después, licenciatura en packaging. No, pero es de eso tenés montones. Digo packaging porque es la que recorre ahora. ¿Y cuánto tiempo de estudio? 3 años en general. Esa carrera en general eran cortas. Pero digo, ¿y qué salida laboral? ¿Tendrán salida laboral? Una cantidad impresionante. Yo digo, ahora dije esa, ¿no? Por supuesto, relacionada con la gastronomía, con todo lo que se te ocurra, una licenciatura. Vamos al tema de seguro, porque hay. La carrera de seguro se implementó en su momento en la UADE, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Universidad Argentina de la Empresa. Hace un montón de años. En los 80, creo, ¿no? Con Saint Cyr a la cabeza. Exactamente. Recuerdo la primera camada de gente que se recibió. Bueno, conozco a algunos muchachos que son no de la primera, pero de otra. Sin embargo, en el sector asegurador, no sé si vos coincidís conmigo. A ver. ¿Cuántos conocés vos? ¿Recibidos? No, recibidos yo conozco, vos también conocerás. Pero que estén cumpliendo funciones directivas. De lo que hicieron. Alguno debe haber, ¿eh? Sí, pero funciones directivas de segunda línea, ¿no? Sí. No, nadie. Primera línea, no sé. Alguno, por ahí alguno hay, ¿no? Lo que necesitaría el seguro sería hacer un máster. Sí, yo lo que conozco son productores. Lo que conozco hoy. En su momento conocí más gente porque habían armado una. No, a lo mejor existe, ¿eh? Una especie de cámara. Entonces, yo hace muchos años de esto. En el programa, una vez por semana venía el que era el presidente en ese momento a hablar de seguros y qué sé yo. Pero
Esto está relacionado con lo que decía antes, ¿no? Con las A ver, hay poca gente para estudiar esta licenciatura que decís vos. El costo es muy caro y a veces el quien lo quiere hacer no lo puede pagar, hasta el punto que se lo vendían a las empresas aseguradoras para que mandaran gente. Bueno, mencioné el Grupo Juncal, ¿no? En el Grupo Juncal es cierto que no era masivo, ¿no? Pero a mí me pagaron no para esa carrera. La carrera era la licenciatura en economía. Me pagaban ante el agua de que en esa época no hacía tanto tiempo que estaba, en este edificio de acá no existía, el que está sobre la 9 de julio. Había distintos edificios repartidos por el... Sí. No voy a decir que era precario, pero era bastante. Y algunos, eran pocos, reitero, nos becaron, pero nos llamaron directamente. Yo creo que ya era jefe o alguna cosa así. Ahora, lo que no merma es la cantidad de gente que se presenta para ser productor de seguros. Sí. Y ofrecimiento, ayer recibí uno, no lo voy a comentar, pero recibí algo que me derivaron, no lo recibí yo, me lo mandaron, ¿no? Yo no tengo matrícula, pero de un emprendimiento de medio estrafalario, ¿no? Pero que contaba que ya tenían 300 productores que se habían integrado para combatir el agente institutorio. Bueno hoy las universidades del Estado están ofreciendo la carrera de matrícula de productor. Sí. Y esto pasa en todo el país. Bueno, lo que ocurre es que... Se masificó. Claro, tendría que... Lamentablemente tendrían que la gente que se va sumando tener en cuenta que es como que hay un exceso, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, sumar a la gente institutoria. Me parece que la mayoría de los que se presentan para la matrícula son hijos de productores. No, hay... Familiares. No, hay de todo. ¿Hay de todo? Sí. Más mujeres que hombres también. Y les cuesta muchísimo arrancar. El que no tiene cartera, que viene del padre, sí, o de los padres, pero al resto le cuesta muchísimo arrancar, porque tiene una competencia feroz. Y terminan todos tratando de vender autos. ¿Hoy el productor se puede mantener por sí solo? ¿Cuál es el mínimo que requiere algo de sustento? ¿Cuánto tiene que tener? ¿10.000 autos? ¿10.000 pólizas? No, si tiene 10.000 pólizas vive muy bien. ¿Vive muy bien? Muy bien. No, 200, 300 pólizas. Ajá. Sueldo. Sería un salario mínimo. Un sueldo. Sí. Y 200, 300 pólizas hay que administrarlas. Ahora con el tema de la cobranza por banco, eso quita un poco de laburo, pero ese poco de laburo que quita se ha incrementado por otro lado con el otorgamiento de tareas que eran propias de las compañías. Muchísimas. ¿Por qué las compañías han delegado? Es decir, se sacaron el tema de encima y se lo tiran al productor. Un tema de costos. Flujo de negocio, claro. O sea, pero realmente. Hoy un productor, con la tecnología, por otra parte, antes no hubiera sido posible, pero con la tecnología que hoy hay, bueno, hace buena parte. Y lo curioso, y cuestionable también, es que cuando vos querés evadir el tema por necesidad, ¿viste? Porque hay gente que dice, no, pero yo la verdad que me cuesta la página y qué sé yo, ahí es como que te dicen, y no, pero tiene... Como en el banco, ¿viste? Que te dicen, mire, yo tengo para retirar... ¿Qué monto es, señor? No, tiene que ir allá. Pero no puedo porque... No, tiene que ir allá. Y entonces, se ha perdido realmente, y esto está en práctica en cualquier tipo de actividad, la relación... cliente-persona, ¿no? Yo hoy la verdad terminé a una persona a una chica del call center, ¿no? De una prestadora de cable, telefonía e internet. Terminé cortándole porque lo mío fue muy breve. Mientras le trataba de explicar, me dice, mire, señor, si usted me deja hablar. Yo digo, pero esto en otro momento hubiera sido un problema para... Dije, mire, con lo que usted me dijo se ha olvidado que el cliente soy yo, así que suspendemos la conversación. Y ahí quedó, chao. Que habrá cortado, lo ha dicho, y que me llamó un... Porque esas cosas en las oficinas pasan, ¿no? Contame, ¿tenés en la memoria, antes que nos vayamos, de empresas que ya han cerrado, que se hayan vendido, que hayan vuelto? Porque estoy leyendo que vuelve el Banco de Quilmes.
Ricardo Fiorito sí. acaba de cerrar una operación con Finansur. No sé si le cambiarán el nombre. Va a ser nuevo Banco Quilmes. Sí, pero yo no sé, la verdad que no recuerdo, porque en realidad el Banco de Quilmes se vendió. Sí. Se lo vendió a la Scotia. A la Scotia. O sea que no creo que tengan obstáculos para cambiar el tendrá la tramitación, ¿no? Pero si volvimos. Ya está cerrado. Bueno, el Banco Central autorizó la operación, ¿no? Sí. Tenemos un temita cortito, puede ser. Muy bien, 15:58, casi 59. Estamos sin la entrevista, será mañana. El lunes, con Gerardo en el control, Juan Carlos Bonaura, que me acompaña en el micrófono, quien les habla, Néstor Alifrá, con esto que ha sido Contracara. Lunes, martes y jueves, de 15 a 16 por AM 1220 y también por ecomedio.com. Ahora, bueno, buen fin de semana, ¿no?